Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool, o lo que es lo mismo, 21 Champions, 21 Copas de Europa sobre el césped. ¿Cuáles cree usted que son las claves para este partido? Gracias. Bueno, un partido que va a ser un partido muy entretenido, como siempre ha sido Real Madrid Liverpool, los clubes históricos de esta competición. Cada uno tiene sus características de equipo, a ver qué tiene el carácter, la personalidad para imponer estas características. El Liverpool siempre es un equipo muy, muy competitivo, es muy, muy peligroso. Lo era con Klopp, lo es también ahora con el nuevo entrenador. ¿Qué tal, mister? Aquí soy Edu Aguirre, Chiringuito. Quería preguntarle un poco por la lesión de Vinicius. ¿Cuándo se la hace? No sé si usted ha hablado con él, porque al final del partido hay una carrera de alta intensidad, minuto 91. ¿Cuándo se lesiona Vinicius? Se ha lesionado, creo, al final del partido. Ahora no es que es tan importante cuándo se ha lesionado Vinicius. Lo importante es que se ha lesionado. Lo importante es que recupere pronto y que pensar en los jugadores que lo van a reemplazar. Javi. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herráez de la cadena SER. Se ha hablado de si por qué Mbappé jugó menos, Vinicius jugó todo el partido. ¿Son cosas del fútbol o al final, cuando vienen de jugar un partido con Brasil o con otra selección, es mejor rotarles un poco antes? ¿Qué piensa usted? No, yo pienso que oigo muchos consejos. Pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios. Y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido. Andrés. ¿Qué tal, mister? Andrés Rubio de Televisión Española. Yo quería preguntarle, que nos dijo en varias ocasiones que a usted nada le quitaba el sueño, estando como está el equipo en este momento de la temporada, con un calendario tan exigente, con tantas lesiones, quería preguntarle cómo está Carlo Ancelotti. Yo estoy bien, como está bien el equipo. Creo que los últimos dos partidos han salido muy bien, creemos que hemos encontrado un buen nivel de juego, somos más sólidos, tenemos buenas sensaciones. Y tenemos la misma confianza de siempre también para este partido contra un rival que es muy exigente, que está jugando muy bien, pero tenemos la confianza, la considero una gran oportunidad para nosotros, para volver a nuestro mejor nivel. Y tengo confianza total que va a ser un gran partido. Y después, pase lo que pase, pero el equipo va a ser competitivo mañana, por cierto. Hola, mister, ¿qué tal? Sergio Horas para el Desmarque. El otro día en Leganés jugó Valverde de lateral, lo hizo bien. Usted en rueda de prensa dijo que después de Lucas y de Carvajal era el mejor lateral del mundo, pero está Lucas en la convocatoria. No sé si va a darle continuidad a Valverde o va a probar con Lucas o qué piensa hacer con esto. Bueno, la verdad es que Valverde lo ha hecho muy bien, yo no tenía ninguna duda. Pero era una emergencia en el partido porque no tenía laterales, ha vuelto Lucas, que ha mostrado una buena condición en el entrenamiento de ayer. Hoy tendrá un otro entrenamiento, es una opción, la posibilidad de elegir cuando en vez en el partido contra la vez no la tenía. Michael Grant, Liverpool Community Radio. We're about halfway through this new league phase in the Champions League and there was lots of... Estamos a medios a mitad camino en la liguilla de Champions. Muchos partidos van a afectar físicamente los, entonces un partido tan temprano en el formato de liga. ¿Has cambiado su opinión sobre el nuevo formato desde el punto de vista personal? Creo que hay que esperar, es un nuevo torneo, fase de grupo es un poco distinto a los otros, entonces hablando del partido de mañana, siempre va a ser un gran encuentro, ¿no? Y un partido importante, hay que sacar puntos, es verdad, ¿no? Hay que
en los partidos que vienen hasta final de la fase de grupos, hay que sacar la más cantidad posible de puntos para estar bien colocados en la clasificación al final. No sé si podremos llegar en los primeros 8, pero hemos ya perdido 2 partidos, entonces no va a ser fácil, pero tenemos que intentar sacar la más cantidad de puntos posible. Oh, sorry, I'm feeling from Sky Sports. But a lot of the talk around Merseyside has been of the future. Hemos hablado mucho del futuro de Trent Alexander-Arnold. El interés del Madrid es muy concreto, es muy serio. Y aparte de esto, has comentado antes de la final en París. Mañana es un derbi, es un clásico. No puedo pensar de Alexander-Arnold, no es mi jugador. I have a good memory of Everton. Tengo buen recuerdo del Everton, pero sí, Madrid-Liverpool, siempre trato el Liverpool con mucho respeto, es un club fantástico, con una afición, gran afición, pero soy todavía del Everton, soy un azul. Atrás, behind, right there. Hola, Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, de la COPE. Me he notado molesto por esa respuesta que ha dado antes. Y igual que hace... No, molesto, no. Igual que hace unos meses dijo que sus futbolistas deben ser a veces responsables y que cuando están cansados deben levantar la mano. No lo digo solo por lo de Vinicius, pero quería preguntarle si cuando un jugador a lo mejor siente alguna molestia, lo mejor es que pida el cambio y que no intente seguir jugando el partido. A veces el jugador, creo que de momento el jugador es muy profesional, muy serio, y cuando no va a arriesgar lesiones para intentar de jugar. Los jugadores que han vuelto del equipo nacional lo hemos valorado, evaluado en los días antes. Hemos tenido un día más para recuperar porque hemos jugado domingo. Y Vinicius, como Valverde, me parecía en buen estado, en buena condición. Y punto. Y después, a veces pasa que el jugador se lesiona. ¿Por qué? Lo sabemos todo el por qué. Porque hay demasiados partidos. Hi Carlo, Mo Stewart here, TalkSport International. Liverpool and Real Madrid. Muchos encuentros del Liverpool y Real Madrid en los últimos años, incluyendo 2 finales, pero Liverpool no ha cosechado ninguna victoria. Son candidatos para ganar el torneo entero, pero una victoria aquí puede influir el progreso de cualquier de los dos equipos. Creo que es un partido importante. Cada victoria te da más confianza y crees más en el futuro y las posibilidades. Liverpool está haciendo muy bien en el campeonato, pero nosotros estamos aquí de vuelta y esperamos jugar bien mañana y actuar bien con una alineación fuerte, pero el final de temporada no se puede hablar de esto, es muy lejos. Esperemos estar aquí como siempre. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Me has dicho que no sabéis en muchas veces por qué se lesionan los jugadores. En 3 meses el Madrid lleva 11 lesiones musculares. Ayer dijo Vini el loco calendario. ¿Hay más que el loco calendario en que tu equipo en 3 meses haya tenido 11 lesiones musculares? Sí, también hemos tenido 7 cruzados. ¿Cómo se puede hacer para evitar esto? Es un poco complicado pensarlo. Creo que es difícil, porque no es un problema de Real Madrid, es un problema general, porque hay muchos equipos también en España, también en Inglaterra, que tienen un montón de lesiones. Entonces creo que cada uno a su manera maneja estas cosas con distintas cosas, distinta metodología, pero lo que no cambia son las lesiones. Entonces tenemos que aguantar con esto. Y pensar nosotros, intentar de pensar como el año pasado, que las lesiones han sido una gran oportunidad para ser mejores. Creo que no es un caso que las lesiones contemporáneas de Militao, de Lucas Vázquez, de Rodrigo en el partido con Osasuna han cambiado un poco la dinámica de este equipo. No es una casualidad.
Hello, Carlo. Kian Sobhani from Managing Madrid. You had said a few weeks. Habéis dicho hace semanas, has encontrado una solución a los problemas del equipo. En los dos últimos partidos, el nivel ha subido. Has podido limitar las oportunidades de transiciones. La atención a los detalles ha hecho la diferencia. ¿Cuáles son las atenciones a detalles? ¿Cuáles son los detalles que hace la diferencia? La diferencia fue que en los últimos dos partidos pudimos alinear y jugar de forma más compacto, más sólido. Creo que esa fue la clave. Va a ser la clave mañana también y en los próximos partidos. Últimas preguntas. A Carlo, aquí, también que darlo para ver. Pero digital, yo le quería preguntar por Raúl Asencio, porque le vimos muy bien contra el Leganés de nuevo, y lo que pasa es que este no a la Champions, la mejor competición de Europa, en un campo también muy difícil, muy complicado. ¿Cómo le ve de cara a este partido al canterano? Lo veo bien, veo un jugador maduro, con personalidad, que no lo veo demasiado nervioso, siempre muy bien focalizado, lo ha hecho muy bien. En los últimos dos partidos estoy cierto que lo va a hacer bien también mañana. Last question, última pregunta. Hi Carlo, Wilbur from Liverpool Wales. You mentioned you're still an Everton. Mencionaste que eres el corazón de Everton. Han tenido algunos problemas desde su salida hace unos años. ¿Pronosticaba lo que iba a pasar? Yo sigo. Of course, I follow Everton. Por supuesto que sigo el Everton, el progreso, con el club, con los resultados. Para mí, mañana, hablaré después del partido mañana sobre Everton.